todos estos días lo venía soñando, lo venía pensando en el momento que me dijeron. Y bueno, llegar, encontrar este grupo que la verdad, como nos recibió, fue fabuloso, a mí y a Luca. Increíble la disposición que tienen, estamos hablando recién con él, el grado de compromiso que es muy bueno. Y bueno, espero que todo este, nosotros podamos darle trabajo, podemos darle un poco también de orden y bueno, que saquemos los mejores resultados posibles. Viene este equipo de tener una recaída en la Copa con la eliminación, pero de la misma manera en 3 días la obtención del torneo de apertura, más allá también de la trayectoria que tiene con el tetracampeonato obtenido. ¿Cuáles son los objetivos que te trazás teniendo en cuenta todo este palmarés que ha tenido en estos pocos años? Uf, trazarse objetivos uno siempre lo hace, pero sin duda que el Grillo dejó la vara altísima. Uno siempre lo que, en el momento que me llamaron, siempre el objetivo es primero es mejorar o mantener las capacidades físicas, técnicas y tácticas de los muchachos, tratar de meternos rápido en el grupo. Para nosotros la palabra equipo es importante, desde el equipo técnico, equipo médico que esté, inclusive el equipo mismo de jugadores, pero el objetivo es tratar de pelear lo más rápido posible, resultados a nivel de formación, de juveniles también, trabajar mucho en el tema formativo, y bueno, después el resultado que obviamente es tratar de ganar el campeonato y si seguimos, tratar de hacer una buena copa. Estabas hablando un poco de equipos y el cuerpo técnico que quizás todavía no te conocemos. Vimos alguna cara conocida que compartió momentos contigo en Cruz Real, pero capaz que lo mejor es que puedas mencionar quiénes forman parte de tu cuerpo técnico. Bueno, hoy está Lucas González, que es el probador físico, Lucas Velasco, que es el probador físico. Estamos cerrando ahí con alguna otra incorporación que pueda venir estos días. Y bueno, estoy esperando el técnico de tercera división y para tratar de armar este equipo técnico. Y bueno, y ya te digo, la idea es trabajar, estamos muy contentos, uno siempre sueña estas cosas y bueno, y llegan en momentos que capaz que uno está más complicado en el tema del tiempo, pero bueno, hay que agarrarle y darle para adelante. Hablabas quizás, cada vez que entra un técnico tiene como diferentes pilares hasta filosóficos para llevar adelante su trabajo. ¿Cuáles considerás vos que son algunos de los tuyos? Uno de los que se pudo ver en este entrenamiento es la intensidad. Sí, seguro. Hay unos pilares importantísimos. Para mí es la intensidad, es el orden, es el juego. Esos tres no me muevo de ahí, pero sin duda que bueno, el compromiso, el sacrificio es así. Yo necesito eso de compromiso y sacrificio de mis jugadores. Ellos lo tienen como equipo y tienen una intensidad tremenda. Entonces, la verdad que me voy con una impresión que ya la tenía, pero la confirmé, de un gran equipo y bueno, y me voy muy contento hoy. ¿Qué le decís a ese hincha de Juventud, a ese socio de Juventud, que va a encontrarse con un nuevo cuerpo técnico y generalmente un nuevo equipo, producto de que el cuerpo técnico también influye en este equipo? ¿Qué se va a encontrar ya este próximo domingo que ya afrontás competencia? Se va a encontrar un equipo técnico con mucho trabajo, mucho sacrificio, mucha humildad. Nosotros aprendemos de nuestros errores, necesitamos saber lo que ellos sienten, que son los jugadores, dialogar mucho y bueno, pero sobre todo trabajo y sacrificio. Eso lo van a ver, nuestra idea de juego es jugar, tratar de jugarlo lo mejor posible y bueno, y tratar de obtener los mejores resultados. Te hago la última, ¿qué emociones después de tu pasaje 2001-2002 como jugador y ahora recalando como entrenador? Emociones, muchas, porque uno cuando era jugador siempre jugaba la última pelota. Siempre, a muerte. Pero sin duda para mi viejo. Mi viejo eran uno que inclusive fue el más mesurado cuando yo le dije, que me dijo, no, fíjate que tenés las nenas, no sé qué. Pero cuando me di vuelta, lo vi que enseguida levantaba las manos como diciendo que era un gol, para él era un gol. Y bueno, el viejo no está pasando un buen momento de salud. Para él es un orgullo y bueno, y no podía ser que no esta oportunidad.